servidora Belena Félix los saluda. Muy buenos días. Esta sección de todos los viernes va a ser para usted, oiga, es el Rapidín Grupero. Va a ser un rapidín así de voladita. En dos minutos le vamos a llevar lo que aconteció en la semana. Acá entre nos, quiero que sepas la verdad. Así que estás que te vas y te vas y no te vas, pues, hombre, pues así está don Vicente Fernández, porque resulta que acaba de grabar un mano a mano, se llama, mano a mano, tangos a la manera de don Vicente Fernández, en el cual la más reciente producción, que tiene 12 temas a cargo de esa producción, pues fue grabada en su rancho viejo, se llama allá en Jalisco. Entonces, pues bueno, yo creo que don Vicente Fernández está de más decirlo, pero mejor que no se retire, pues, mejor, es más, ya se retiró, ya volvió, va a ser el reencuentro, todavía del más allá cuando se vaya, que ojalá sea mucho tiempo, va a también querer venir a cantar, hombre, que se quede aquí mejor con nosotros, ¿verdad? Luis Ángel Franco es el vocalista de Los Recoditos, pues aparte de ser uno de los, ahora sí que de los vocalistas más codiciados por toda la fémina, porque mira, brasieres, calzones y todo, lo avientan al hombre, pues aparte de eso, ya se incursionó en la empresariada, oiga, ¿cómo la ve? Ahora decidió abrir allá en Mazatlán, Sinaloa, una florería. Qué extraño, ¿verdad? Digo, pudiendo abrir, no sé, cualquier otro tipo de negocio que relacionado con la música o con la publicidad o algo, decidió abrir una florería. Y qué mejor que fue en la vivienda de la familia Lizárraga. Ahora, pues resulta que ya saben que ahora la mancuerna que se hace lo grupero y lo popero como que anda de moda. Yo no sé quién está jalando a quién, si los gruperos dicen, no, pues hay que echarle la mano para que no se agüiten los poperos, o los poperos dicen, no, pues hay que echarle la mano para que no se agüiten acá los mis compas. No sé, el caso que el pasado 7 de mayo, David Bisbal invitó allá en el Teatro Diana de Guadalajara a Julión Álvarez y su norteño bando, oiga. Si no te abrazo en 24 horas y luego de repente le... te hubiera sido antes, ¿no? Una cosa, pero una mancuerna sabrosa, oiga, fue la que hicieron. Y ojalá sigan haciendo este tipo de mancuernas. Ya ve que también el Juanes también ha hecho con los Tigres del Norte y algunas mancuernas que se han logrado en el mundo del grupero con los poperos. Así que, pues bueno, enhorabuena por David Bisbal, por la invitación a Julión Álvarez. Nada, tontito, ¿no? Julión Álvarez, que ahorita está posicionado dentro de los mejores del top 10 de lo más grupero, de lo grupero, pues bueno, sí, ahora sí que hizo muy buena elección. Bueno, esto fue todo por hoy en este rico viernes aquí en A Todo Dar. Su servidora La Tichi se despide. Que tengan excelente fin de semana. ¡Arroz! ¡Arroz!